Vamos a empezar por poner 2 tazas de harina en nuestro bol. Vamos a ponerle Knorr Suiza. A mí me gusta mucho el de costilla de res, como que siento que tiene mejor sabor. Le vamos a poner también pimienta, limón, sal de ajo, cebollita en polvo, también le vamos a poner poquito. Si tienen algún sazonador que les guste, a mí me gusta también este de Loris. Y le vamos a agregar pimienta cayena. Y cerveza. Y vamos a revolver con nuestro globo. Debe de quedar con la consistencia así como si fuéramos a hacer hot cakes. Entonces le vamos midiendo la cerveza hasta que nos quede la pasta como si fuéramos a preparar esos hot cakes aquí. Vean la consistencia como queda. Lo vamos a dejar reposar un rato para que se integren bien los sabores antes de usar. Vamos a poner a asar nuestro chile y vamos a pelar nuestras manzanas. Partimos en 3 y vamos a sacar rodajitas delgadas. Vean cómo deben de quedar. Pasamos a nuestro recipiente y vamos agregando nuestro limón y sal para que no se nos vaya a oxidar nuestra manzana. Vamos a agregar plumitas de cebolla muy delgaditas a nuestra manzana para que también se vayan macerando con nuestro limoncito y nuestra sal. Ahora vamos por nuestro chile. Lo vamos a abrir, le quitamos los pellejitos de afuera y lo más importante es vamos quitándole las semillas y las venas para que no quede tan venenoso esto. Ahora sí lo vamos a partir muy finito. Y vamos a agregarlo a nuestra manzana. Vean qué rico. También podemos agregar pepino a esta ensalada, es al gusto. Esta vez quiero resaltar el sabor de la manzana, pero les digo, un pepino criollo le queda de lujito a esto. Vamos ahora picar muy finitamente, nos apoyamos con nuestros nudillos para evitar que se haga muy gruesa la costra. Miren cómo debe quedar de finita. Desinfectamos o dejamos reposar un rato, igual que a nuestro cilantro. Pelamos nuestra zanahoria para rallarla. Agregamos nuestra zanahoria. Vamos a adicionar mayonesa. Una pizquita de
mostaza, un poquito de limón, pimientita, sal y vamos a revolver. Vamos a hacer nuestra salsa de mayonesa y chipotle, que esta es muy sencillo. Esta vez la voy a hacer con esta salsa de chipotles que tengo, muy rica la Lucero, pero también se puede hacer con un chipotlito que tengan ustedes ahí en pasta o como el que tenemos en nuestro video. Y vamos a revolver. Muy bien, ahora hacemos nuestra salsa bandera, que nada más es revolver nuestro cilantro, nuestra cebolla, nuestro chile verde y le agregamos limón y sal y revolvemos bastante bien. Vamos a cortar nuestros pescados en tiritas, más o menos calculando de lo largo de una tortilla. Ponemos nuestro pescado en nuestra mezcla y a ver, con mucho cuidado vamos a pasar a nuestro sartén. Vean cómo queda esto. Bañamos bastante bien. Vean cómo quedan. Vean cómo quedan nuestro pescadito. Escurrimos y sacamos. Muy bien, pues vamos a hacer nuestro taco. Yo recomiendo hacerlo con original y copia porque lo pongo así un poco desfasadito, porque sí se lleva algo. Miren, yo pongo dos pedacitos de pescado. Y luego le pongo su ensaladita de zanahoria y col. Su manzana con habanero. La salsita mexicana. Le pasamos su chipotlito. Vean nomás. Y finalmente sus rebanaditas de aguacate. Muy bien. Pues ahora sí, el momento cuchicuchi, el momento chimenguenchón, pero como esto es un salto de alto grado de dificultad, necesito quitarme los nervios. Ahora sí, no hombre, no se imaginan la delicia que es esto. Exquisito. Se lo recomiendo muchísimo. Y ahora que estamos en cuaresma, pues ahí les voy con el segundo y las mismas 10 por avanzar. Buen provecho.